Porque además tú tienes elaborado algo teóricamente, ¿no? Tú llamas el Partido Radical de la Revolución Democrática, ¿verdad? Sí. ¿Qué es la unidad popular? Se puede ver desde dos puntos de vista, uno más general y otro más concreto específico de esta coyuntura. La unidad popular es siempre el poder que tienen en una sociedad capitalista los que no tienen el poder. ¿Cómo tienen el poder los que no tienen el poder? No es más que una, organizarse, dotarse de un proyecto y movilizarse. Esa es la experiencia histórica del movimiento obrero organizado. En la sociedad capitalista el poder está, por definición, distribuido desigualmente entre los que tienen el poder del dinero y los que tienen el poder del trabajo. Ambos poderes son desiguales y tienen relaciones de dominación. La única manera que tienen los de abajo de ser un poder es ejercer el poder que les da su número, su organización y tener un proyecto alternativo de vida frente a esta sociedad. Eso es lo general. Ahora lo específico. Como nos demuestra Grecia, vivimos una doble contradicción, que es muy importante entender para la próxima fase política que tenemos. Hay un lado positivo de esta contradicción que vivimos. Hoy, la defensa irrestricta, como hace mi amigo Julio Anguita, de los derechos humanos ya revolucionarios. Dentro de poco no habrá más revolucionario que el Papa Francisco. Es decir, seguir la enseñanza de nuestro Papa ya nos convierte prácticamente en revolucionarios. Eso es el lado bueno de la contradicción. El lado malo de la contradicción es que cuando llega al gobierno no tiene ningún poder, porque tiene el poder secuestrado por otros poderes que se llama la Unión Europea. ¿La unidad popular qué es? Es entender que hoy tenemos las condiciones para ser una gran mayoría de masa, para agrupar más allá de la tradición vieja de la derecha y de la izquierda a inmensas mayorías sociales que están desposeídas, que no tienen poder, que no tienen futuro, pero a su vez esas mayorías sociales tienen que saber que la única posibilidad de que cambiemos las cosas desde un gobierno nacional popular es una estrategia que se base en la unidad del pueblo, en generar poderes sociales, en tener comités de base, barrio a base, centro de trabajo, comités de la unidad popular que estén luchando más allá de las elecciones y más allá de las fórmulas electorales por cambiar realmente la sociedad. En definitiva, es una cosa tan vieja como el mundo. Para que el mundo cambie, los hombres y mujeres debemos de cambiar. Lo que no va a hacer nadie, ni Pablo Iglesias, ni Alberto, ni la madre que nos parió, es llegar al gobierno y cambiar el país simplemente del gobierno. El país lo cambiamos desde la organización y la unidad de los trabajadores unidos a un gobierno que trabaje para nosotros y no contra nosotros.